dándole alguito para la piel, usted puede visitar a nuestra doctora en su página de internet, PamelaStefani.com. Y por supuesto, agradecer a Karen Rosario, que se encarga cada día de poner estos rostros hermosos. Karen Rosario, maquillaje, 809-715-5019. Los cursos de maquillaje pendiente para esas madres que todavía no saben maquillarse, llamen al 809-715-5019. Quiero aprovechar, Michelle, para invitarte a que pasemos a... Joel. Amigo. Habla usted. Habla. Habla lo que usted quiere. Y el corazón. Bueno, señores, agradecerles siempre por la sintonía a todos ustedes y a la gente de Twitter que siempre está con nosotros, e invitarlo el martes 18 de junio a mi fiesta de cumpleaños que vamos a celebrar en Euforia. Óyelo bien. Martes 18 de junio, mi fiesta de cumpleaños en Euforia, presentadora oficial Michelle Almanzar y muchos. Así que ya lo sabes, más de 10 artistas en escena, martes 18 de junio. Más información en mi página www.ubicate.net. Dime ahora. Lleno de felicidad y de su mano. Yo quiero aprovechar con la oportunidad también para agradecer a Ramón Álvarez y su fundación Ramón Álvarez, que siempre ha estado pendiente con el crecer de este programa, ese hermanazo que tenemos en Cristo Rey. Y también decir que el vocero del pueblo debió ser nuestro doctor Cruz Jiménez. Bueno, está bien. Agradecer también a la gente de Duvergé que nos ha escrito en el Twitter, @QTV15. Agradecer a la gente de Moca, de Santiago. Santiago, gracias de corazón por apoyar este proyecto televisivo que está dedicado para cada uno de ustedes. Ahora sí, chicos. Ahora sí, estamos de nuevo. Ruina nueva. Ey, ese tema chévere, chulísimo, puso a bailar a todo el mundo aquí. Sí. Ese es un tema ícono de ustedes. Y ese es el tema que nos dio a conocer las emisoras, del gusto popular de toda la juventud y de todo aquel oyente de la buena música. Así mismo es. Sí. Vaya. ¿Estar embarazada, Candy? Junto a mí, a tu amiga Candy. Y se siente sola. Trae los trucos, Michelle, a Candy. Pero ella está comiendo fritura, Michelle. Candy tiene 9 meses, Candy. Ella está aquí. Tranquilo, que ella está aquí. ¿Cómo está usted, Candy? Yo me siento bien. Déjame darte el micrófono. Te voy a dar el micrófono porque toda mi vida quise conocerte, aunque no somos contemporáneos, corazón. ¿Cómo están todos? Yo me siento tímida. ¿Tú no me has visto a Anthony? ¿A quién era? ¡Ay, sí, Anthony! Anthony era el novio de Kant. Uno de ellos. A eso es que yo vengo para dementirlo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Que Anthony me preñó y se fue. Anthony le embarazó. No sé si es de Anthony, de Prince Roy. Candy. Candy. Mira, ruina nueva. Pero Candy no se afeita. No. Eso es un estilo. Un estilo rústico. Eso es un estilo. Sí. Candy talante. Mira, ruina nueva, los muchachos. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Me guayé. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Me guayé. ¿Cómo te llamas? Me guayé. Frank. Frankel. Ah, no, me guayé. ¿Cómo te llamas? Yo soy tu Ken. ¿Y yo tu Barbie? ¿Estás conmigo? Bueno, si tú quieres la vaca, tienes que querer el becerrito. Yo me preñé. Pero con una condición, Carmen. La que tú me pidas, papi. Que te afeite. Tú eres mexicana. ¿Tú eres mexicana? No, Argentina. ¡Ah, de Argentina! ¡Soy de Argentina! Ah, no, soy yo que estoy desubicado. Está bien. Yo creo que tú pasaste por esta fábrica también. ¿Tú no te llamas José? No. ¿Tú no te llamas José? No. Yo te tengo en mi diario.
último, Candy. No, para sí. Quiero agradecerle la pestaña de Michelle que me la puse. ¡Ponle la música, yo solo! Si me buscas, me podrás encontrar. Pedazo de bofe, chicharro. Bueno, señores, qué forma de despedir el programa con la visita de hace 60 años. Sí, 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 60 años esperando a Candy, ya llegó por fin. Agradecer la participación de Rafael Alcides, ese comediantazo que engalana este programa, merecedor de mucho éxito, y así será. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a ustedes, muchachos. Les auguramos éxitos, sigan representando a nuestro país en playas extranjeras. Gracias siempre por darnos la oportunidad y abrirnos las puertas. Y decirle a todas esas fanáticas que nuestra música está en Facebook, arroba Reina Nueva, Twitter, arroba Reina Nueva. Y si quieren hacer un aporte bonito, está en iTunes. Así que el tema Yo La Amo está en venta en iTunes. Seguimos pisando firme en esta segunda temporada de QTV Revolución. Despedimos y lo hace la más glamurosa Michelle Almanza. Como siempre digo, gracias por prestarnos su sintonía. Vamos a seguir bailando la buena música de Ruina Nueva. Nos vemos. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo no sé qué le pasó anoche que la vi. Me hablé y me miró como que no me conoce y sufrí. Ella clavó su mirada en mí y fue como una puñalada que sentí. Sentí un dolor en el alma. El corazón me sangró. Yo sé que hombre no muere de pena, mi amor, que yo no me moré anoche de dolor. Cuando mi mami abrazada la vi y de maldad no besaba frente a mí. Quería tener dos alas y volar. Cuando mi mami abrazaba a mi rival. Me molesto, dejen que beba. A ver si un día de humo me muero. Que nadie llore, lleves de flores, llévenme romo para el cementerio. No quiero llanto sobre mi tumba. Cerveza y romo es lo que quiero. Porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saberle a cielo. No me conozco, yo no sé quién soy. Con esta angustia no puedo vivir. Con la agonía que hay en mi interior. Estoy tan loco que no sé de mí. Es que su amor está clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida. Que ni yo mismo sé a veces que quiero, porque sin ella mi alma está perdida. Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos. Yo dudo de todos hasta de mí mismo. Mis amigos son unos traicioneros. Son amigos míos y tengo dinero. Pero si no tengo, me dan la espalda, se ríen de mí en mi propia cara. Mis amigos sufren cuando estoy alegre y se ríen de mí cuando estoy en mala. Es mala. Es por eso que no creo en nadie, solo en mi madre y en mi mamá. Porque ya son mis dos amores. Yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala, pero no tengas temor, no, 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 porque hasta de Cristo habla. Si Dios con ser tan puro hablante, que no dirán de ti que eres mujer. Dame un abrazo, mami, ven donde me.
ciudad. Te presenta este sábado 1 de junio la fiesta oficial del verano en la discoteca más espectacular de Bávaro Punta Cana. Jewel Disco Club. El Summer Circus te trae a la diva, la reina de los a casa llena, la multipremiada Miriam Cruz. Y el más aclamado en el este, Secreto, el famoso biberón. Juntos, sí, juntos. Summer Circus en Jewel Bávaro Punta Cana. Una fiesta impresionante. Y con ellos, la bachata urbana de Truanes. Y las mejores mezclas de DJ Chris. Sábado 1 de junio, sí, sábado 1 de junio. En la animación, las más bellas de la televisión. Carolina Aquino, Sandra Berrocal, Charchan Díaz y el divertido staff de los dueños del circo. Información en Jewel Disco Club y Hansel La Antigua al 829-478-0707. Summer Circus en Jewel Punta Cana. Acá, gente. Bienvenido a la Carpa Cirquera. Gracias por su sintonía. En pantalla ven nuestro portal web. Visítenlo. Está bastante interesante. www.cirqueros.com. Les recomiendo también seguirme a través de mi cuenta de Twitter, @alidavid. Las dos D van seguiditas. Hoy tenemos algunos mareos, pero hay cosas interesantes también. Nos vamos a colocar imágenes del accidente que tuvo esta mañana Tamara Martínez. Está ilesa. Y también revive Angie Agramonte. Luego de todo este brollo, le vamos a decir qué ha sucedido y en qué ha parado todo esto con relación a la vida de la chica. Cuente todo, muñeca Karen. Así es, Ali David, gracias a toda la teleaudiencia por mantenerse en sintonía con nosotros a través de Telemicro Internacional para el extranjero y a través de Digital 15 para todo el territorio dominicano. Esta noche se reintegra la pitonisa y su bolita espía, también tenemos Socialité Internacional y muchísimas cosas más aquí bajo la Carpa Cirquera. Recuerda que para contactarme, hazlo a través de la cuenta de mi Twitter, @yaport. Enrique, buenas noches. Así es, soltando ese por un tubo y 7 llaves, estamos contentos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Si quieres saber qué está haciendo Ruby Pérez en Nueva York, entonces quédate con nosotros. También Boruga aparece, le cancelan la visa a uno de los salseros más pegados de República Dominicana. Toda esta información la tenemos e imágenes también de cómo le fue al grupo Truanes en Cinemateca, en Cinema Café, y también mucho más. Si quieres estar conmigo.